mal. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué me habla? 15 días de reposo. Vaya. Le vamos a dar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Le faltaron 2 segundos? ¿Vamos a ir en caravana, pues? Y no, porque ya es muy tarde, hija, y tenemos que hacer el hoyo todavía. Vaya, mientras ellos están haciendo los hoyos, nosotros vamos a traer las cosas y venimos en caravana. Yo me rebusco y voy a sacar ya las cosas. Yo soy la cantante para vaya, chivo. Usted diga. Tú duerme, vete, papá. Vaya, dile, pues. Yo soy la cantante. ¿Qué va a cantar? Yo te extrañaré. Ah, dale, pues, dale. Ya empiezo ya. Ensayo, ensayo. Extrañar. Más fuerte, más fuerte. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente. ¡Este es el mejor! ¡No, hombre! ¡Stope! ¡No! Subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Solo sé que está lleno de ángeles de Dios. Porque el propio Dios está aquí. ¡Ay, ángeles! Ángeles volando en este lugar, en medio de la incidencia encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de la dijo, pues. Sí. Se la dijo. Ah. Yo te extraño. Me escucharon, pues. Sí, claro. Claro. Pero lo dijo, no te lo dije. Sí, sí. Momento que vivimos juntos. Los detalles. Las pequeñas cosas. ¡Armi! Lo que parecía. La ola. La ola. Las que más invade mi mente al recordarte. Para verte de nuevo, para darte un abrazo, tengo que soltar. Así es, Eva. ¡Mamá! Sí, sí, gracias a Dios. Que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar aquí sola. Ahí estaba el de la Loana. Pero yo por allá, aquel lado. No, ay, puchica, dijo. Que dolerá tanto. Hay un tubo, ya no lloré. Yo tiré una rama y ya le dije. ¡Es cama de la mera trampa! Sosténgamelo. Cama, esto como que va a reprender a alguien, se ve. Que te vaya. ¿A dónde vayas? Ahí la casa. Ah, vaya. Ah, sí. Oye, ¿no tengo un teléfono, por favor, la sede? De esto, allá de abajo. Ganador de mil batallas. S22, el azul. Un verdadero guerrero, excelente perrito. Al diablo por andar con esa pausada. Ese falta de respeto, Norma. Que yo no me acordaba. Que Dios te reprenda. Aunque no tenga palabras. Yo te extrañaré, yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos besos.
que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía importante, son los que más invaden mi mente al recordarte. Verte de nuevo. Hágalo un poquito para acá. Para darte un abrazo. Ay, aquí está mi perrito. Aquí también está. Aquí está la leyenda también. Aquí también te enterramos. No, hombre. Junto con la perrito. Me tiene que hacer un monumento. Tiene 7 años y 6 años. Y también tiene que hacer un minuto de silencio en mi memoria. Por todo lo bueno, por todo lo malo que aprendí en 4K. ¿De verdad? Vaya. Así que, gracias, gracias, gracias. Cuando yo me vaya de la retira y ya de 4K, a eso por mi hermano. Vaya. La que siempre me ha tratado. Vaya. No, pero en serio. En serio, porque me lo merezco. Son 7 años y 4K ya. Ahí te voy a poner flores. No, es que no estoy hablando de morirme, estoy hablando de retirarme. Puede ser un año. No llores por mí. Es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Aunque no pudiera devolver el tiempo. Ay, no. Aquí mejor me quito. Acompañamos el momento. Para darte un abrazo. Y nunca soltarte. Mira, este perdido. No más comprendo que llegó tu tiempo. Dios, te ha llamado. Me va a hacer daño de guío, cama. Pero yo, mire qué perfecto está el sol. ¿Qué estás? ¿Qué? Se siente triste, ¿verdad? No hablando así las cabales. Cama, de unas palabras de despedida para Max. Es que estoy recordando todos los momentos. No, pero o sea, yo ya sé que él no lo escuchaba, no sé, pero de una palabra de despedida para él. Porque mire, la verdad, ese perrito ha sido el más fiel que ha tenido, el que siempre ha estado ahí para usted, porque imagínese, aunque usted lo regañara así y se fuera resentido, pero ahí estaba con usted. Cuando alguien llegaba en la pilot, era el primero que llegaba. Está muy simple, ¿no? Para lo que merece más. Otros perros les hemos hecho algo más especial. Sí, yo sé, pero... Además, que tenía que hacer más. Pero es que nunca pensamos que... Ajá, no esperábamos que fuera en un momento que... Porque Max vino a morir desprevenidamente. Sí, todos morimos así, pero... Y la máquina estaba buena esta vez. Pues sí, esperable que no haya una canción triste, amor. No, la de Ángeles. Pues sí, don Johnny. Ah, ¿cuál es? La que veníamos cantando. Y era el perro más fiel. El que... Le tomé mucho cariño. Voy a poner aquí porque no está dando la cara a la cámara. Gracias. Ajá, ¿qué más? Para mí vale mucho la lealtad y Max fue leal durante muchos años. Más que muchas personas que no saben qué es lealtad. Para más un perrito. Yo ejemplo de lo que es lealtad, fidelidad. Por más que yo lo tratara. Es para firmar y decirle un adiós. Por más mal que le tratara yo, porque si lo trataba mal a veces comiendo. No, pero o sea, nunca lo pegó. Es como que digamos que él solo le decía, Max, andate para allá. Y, ajá, y daba risa porque la carita que ponía, ¿verdad? Hasta se le quedaba viendo. Y hacía así con las pestañas. Y luego se iba. Ajá. Y luego se iba. Y se iba viéndola a usted, pero nunca le pegó ni nada por el estilo, o sea. Sí le pegué un par de veces. Pero no así como de maltratarlo por algo que no se debía. ¿Se va a comprar otro perro? No creo que ya ni siquiera, porque como tiene la tiny todavía. ¿Qué más? Pero si compra...
compré uno igual que él. Lo que me he dado cuenta yo es que un perrito no sustituye a otro perrito. No. Cada uno, como los humanos, tiene una personalidad diferente. Exacto, eso es por eso es lo que yo le digo en el 4K, porque vaya, por ejemplo, digamos se va un integrante, aunque usted diga, ah, voy a meter a alguien más solo para que sustituya, jamás pasa eso, porque cada persona brinda algo diferente en el trabajo. O sea, así que así pasa. Entonces, no lo diga porque no lo son casados, mamá. Dale. Entonces, desde pequeño, como en ese tiempo pasaba yo más tiempo en la casa porque no estaba casado todavía, entonces pasaba trabajando desde la casa. No, y también él se acostumbró tanto a mí porque prácticamente siempre estaba a mi lado. Aparte de eso, prefería ni siquiera no comer por estar conmigo. Donde yo estaba sentado en esa silla, en la computadora, ahí estaba él. Mire, recuerdo cuando usted recién, o sea, cuando apenas empezó a venir aquí y lo traía, él siempre se bajaba ahí, y pum, caía y todo. Ajá, jamás. Y cuando estaban los perros estos pequeños, me acuerdo que o también Jake y la Molly, se bajaba y los tiraba al suelo, los otros perros grandes. Es que tenía una personalidad fuerte. Así, sí. Como que imponía respeto. Que él era el rey de la casa. Sí. Ajá, ese era. Sí, un mejor sitio. Ay, ya me daba. Sí. Ahí está, van 11:40. Y cuando ya te encendió pollo, te encendido ya. Encendelo. Ah, va. Y cuando yo llegaba a la casa, se alegraba y empezaba a saltar en las patitas y me ponía las patas acá. Y yo solo... Cuando usted le decía Max, Max, se subía aquí. Míreme, ¿qué le iba a decir? ¿De cuánto? Ya pues. Ya, pues regresamos en otro video. Acorde.